No, no le paró la nariz tan tonelada por dos razones. La primera, ella no quiere. El cirujano me dijo que ¿qué onda con ese quiste? Ahorita tenemos una serie de estudios que le van a hacer. Ella está muy bien, la verdad es que es una nena que tiene muchísima energía. La cantante y actriz Ivonne Montero volvió a ser noticia, y no precisamente por ser la ganadora de la Casa de los Famosos 2, sino que ahora se ha encargado de responder contundentemente a todos los internautas que la critican por no haber operado a su hija Antonella. Todo esto luego de haber recibido este famoso premio de $200,000 por consagrarse como la ganadora de la Casa de los Famosos 2. Recordemos que fue hace ya casi un mes cuando ella se alzó como la reina de este reality de Telemundo, y desde un inicio aseguró que de resultar ganadora, iba a aprovechar dicho premio para someter a una cirugía a su pequeña hija de 9 años, misma que había nacido desafortunadamente con una enfermedad congénita en el corazón. Así que evidentemente con el paso del tiempo, los fans de este proyecto no perdieron a detalle sus palabras en estas transmisiones 24/7, y entonces estuvieron ahora cuestionando al respecto a través de las redes sociales, ya que evidentemente ella no ha compartido nada acerca de este supuesto procedimiento quirúrgico de la niña. Sin embargo, la famosa, muy a su estilo, ya rompió el silencio y estuvo también utilizando sus redes sociales para explicar las razones por las cuales ella no ha compartido nada sobre la operación de su hijita. Y dejó saber además que esta sería la única ocasión en que ella hablaría sobre esta situación. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Ivonne Montero, quien justamente durante el reality también había comentado que su hija se iba a someter a algunos exámenes médicos, todo esto para obtener un diagnóstico certero y saber si realmente necesitaría la operación, adjuntó una imagen en la que se leía la leyenda "Relájate muchísimo", y además estuvo añadiendo una foto con los estudios mencionados. Y para todos aquellos que están muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía, es porque después de esto estudios de los cuales siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento o habrá que esperar. Y como mi Dios Todopoderoso está con ella, seguirá ganando todas las batallas. Y yo junto a toda mi familia querida que nos apoyó para juntos lograr este triunfo, fue lo que escribió esta famosa a través de sus redes sociales. Al pie de dicha publicación, la mexicana de 48 años también dejó saber que no planea responder nuevamente a aquellas personas que tanto la critican. Estaremos listos para brindarle lo mejor de nosotros, y esta será la única vez que me dirijo a todos aquellos que me tachan de víctima mentirosa. Los seguidores de Montero de inmediato también se encargaron de pronunciarse al respecto, y en los comentarios de dicha publicación le enviaron palabras de aliento a la cantante. Además, también le señalaron que no es necesario que ella dé ningún tipo de explicación. Estamos contigo siempre, como lo estuvimos en la casa todos los que te queremos. Y claro, Dios está con ustedes. No necesitas demostrarle nada a nadie. Los que te queremos, aquí estamos siempre apoyándote en todo. Bendiciones siempre a ambas. Solo tú y Antonella saben lo que es mejor. Era parte de lo que comentaban a través de su publicación. Y es que no es un secreto para nadie que después de su triunfo en este reality, muchos de sus detractores se lanzaron en su contra y señalaron que ella mintió para obtener el primer lugar. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.